Esta podría ser la nuestra, muchachos. Hoy podemos marcar la diferencia. ¿De qué hablas, Capi? ¡Nos acercamos! ¡Mejor que vayas a tu ametralladora! Me refiero a esta hermosa bandada de B-24. Vamos a allanar bien el terreno en Holanda. Así los de infantería podrán terminar esta guerra mucho antes. Este es tu vuelo número 13, el de la suerte, ¿no, Capi? ¿Qué te hace pensar que será fácil? Eres un cabronazo muy cínico, Gingrich. Artillero del Morro, los alemanes te han dejado un regalito a las 12 en punto. Unos globos antiaéreos. Derríbalos, tienes... ¡Dicho y hecho! No destrozarán ninguno de nuestros cazas de corto alcance. ¡Eh! ¿Cómo es que eres el único que se divierte? ¡Deja de quejarte, Sargento Wade! Nos acercamos a la costa de Holanda. Quiero una comprobación completa de la tripulación antes de que los comentarios del teniente nos desmoralicen. Aquí el bombardero, ¿todo bien? Todo despejado y listo por aquí, señor. Aquí el navegante, ¿todo bien? Armas cortas listas. ¿Qué tal va por la pecera, Hayes? Todo despejado, la torreta esférica funciona. Podemos acabar de una vez esta misión. ¡Buen disparo! ¡A la una en punto por alto! Muy bien, empieza la diversión. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Si todos cumplen su cometido, volveremos a casa de una mierda. ¡109 a las 12 por abajo! ¡Abajo!
asaltado a nadie. Enemigos a las 6 en punto.
todos? Capitán Pantelius ha muerto. ¡Oh, Dios mío! ¿Y ahora qué hacemos? Enemigos a las 6 en punto. Escuchadme, muchachos. Estamos a 5 minutos del bombardeo. No tenemos más que andar con mucho ojo, soltar las bombas donde toque y salir pitando de ahí. ¿Lo entendido? Sí. ¡Eso, señor! Vale, preparémonos para el bombardeo. El artillero de la panza, vamos a necesitarte otra vez en el morro. ¡Coge la ametralladora del morro! Bien, Dangerous Dan es el avión de cabeza. Cuando suelte sus bombas, nosotros también lo haremos. ¡Viento 9 a las 12 por abajo! ¡Mantén esos cazas lejos de Dangerous Dan! ¡109 a las 3 en punto! ¡Se acerca rápido! Hemos hecho nuestro trabajo, muchachos. Ahora llevemos esta chatarra de vuelta a casa.